¿Estás acercando? Sí. Ahí está, ahí está. Está el pesebre gozoso que va por el mundo por siempre llevando la buena noticia, siguiendo la estrella que brilla en el cielo y que anuncia así. Es Navidad. Es Navidad. Ah, no cayó. Es Navidad. También aquí. Pachea, porque no es que tú lo estás silbando y se pone nerviosa, ¿no? Uno, dos, tres, probando. Se me veo nervioso. Atrás. No, no me firme. Atrás. Ese padre dibujó toda esa moto. Y el padre está un volante. Por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y el nombre de la Virgen era María. Salve, muy favorecida. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y recibió a su mujer. Mientras haya un camino de que levantar, mientras paren las guerras. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué rápido. Mundo feliz. En las alturas. Y en la tierra. Pasa los hombres. Pasa los hombres. Pasa los hombres. Pasa los hombres. Pasa el Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te invitamos. Con inmensa gloria. Señor, Dios celestial. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y José. Postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron oro, incienso y mirra.
no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Al llegar donde Pedro, este le replicó: Maestro, ¿tú me lavas los pies? Pedro, lo que yo hago ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Milagro.
concreto, real, mucho cariño, aceptaron nuestro pedido en la Casa Municipal, obsequiándonos el piso. La dación del dinero correspondiente para el piso de toda la iglesia. Es nuestra nueva arquitecta que está trabajando casi gratis con nosotros. Nunca un varón va a ser seguro en la vida.
se han reunido para celebrar y compartir la primera profesión religiosa del hermano Carlos Gómez Comesaña. A nuestro padre provincial, Padre Gisua Rocola, que ha llegado desde Polonia para recibir los primeros votos de nuestro hermano Carlos. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Lectura del libro del Éxodo. Señor, tú tienes palabra y el descanso del alma. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Qué signo nos muestras para obrar así? En tus manos, Padre, y Gisla Rugola, prometo vivir en obediencia, sin nada propio y en castidad. Y nosotros lo celebramos en Latinoamericana, con un fuerte abrazo. Estamos con el padre Yarek. Ahora, el apellido, como es un poco complicado que lo diga él. ¿Cómo estás, padre? Bien. ¿Tu apellido? Wyszoczański. ¿Ve? Como he hecho bien en no decirlo. Intenta decirlo, a ver, ¿por qué no? Wyszoczański. Sí, más o menos. Más menos que más. Bueno, el padre es de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad. Qué lindo nombre para la Madre de Dios, la Piedad. En este momento, en 91, fuimos fuertemente golpeados.
pero hoy día estas experiencias de las alturas de Ancash se han convertido en una gracia, ¿no? Ya hemos quedado con ánimo y hoy día seguimos trabajando en el Perú, incluso también en la sierra. Padre, están poniendo unas imágenes que me imagino son de la parroquia que estáis construyendo. Sí, justo a esto me voy, ¿no? Que desde Lima, desde una ciudad, podemos brindar un gran cariño y apoyo y amor a lo que es la sierra, ¿no? Entonces justo ahora estoy trabajando en una parroquia que está por terminar, estamos por terminar, con el apoyo de la misma comunidad Nuestra Señora de la Piedad, para luego ir y ayudar más a los amigos más pobres, más necesitados, ¿no? Queremos hacer un pequeño centro médico, trabajando incluso con los profesionales, con los médicos peruanos, enfermeras, para que luego ellos se vayan a la misión, por ejemplo, a algunos pueblos jóvenes, llevando una pastoral integradora, ¿no? Como un poco como misioneros, los catequistas, y también como buenos profesionales, ¿no? Padre, entonces lo que necesitamos, por sobre todas las cosas, para que esa posta médica esté como Dios manda, necesitamos medicinas. Medicinas. Equipo quirúrgico. Estamos pensando poner un ecógrafo, ¿no? Para, perfecto. Para una vez portátil un poco y para llevarlo y atender a la gente de afuera de la parroquia, ¿no? ¿Y los profesionales médicos están ofreciendo su ayuda o también tenemos que llamar a nuestros sí. amigos médicos? Tenemos un grupo de médicos de la misma parroquia que se ofrecieron llevar algunos cursos y luego con ellos vamos a ir a la sierra o también incluso a los pueblos jóvenes, ¿no? Comenzando por ahora, algo. Ahora, yo creo, padre, que tenéis una kermés el día sábado. El día 17 tenemos una fiesta, gran fiesta, de entronización de la Virgen María, ¿no? Usted ha dicho al inicio que es la Piedad es un lindo nombre para la Virgen María, ¿no? Pero la Piedad no es tan conocida en el Perú. Es una derivación. Yo llegué y ya encontré este nombre, ¿no? En España sí hay Nuestra Señora de la Piedad. Bastante, bueno. Y lo que pasa, estamos tratando de dar una cierta formación adecuada saliendo de la experiencia de la Virgen Dolorosa, ¿no? Vivimos en un país muy golpeado, ¿no? Pero hay también luces de esperanza, ¿no? De optimismo. Yo pienso que mirando un poco esta Virgen Piedad, de la Piedad, vamos a poder seguir adelante. Por eso estamos preparando una fiesta un poco más grande. La gente de mi parroquia es maravillosa, se entusiasma. Estamos organizando bandas, luego una procesión larga, un poco dar otro sentido a la religiosidad popular, ¿no? Claro. De tantas hermandades que hay en Lima y en el Perú, queremos dar más un sentido más profundo de formación mariana, ¿no? Comienza la procesión a las 3 de la tarde desde la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza en Salamanca. En el barrio Salamanca. Sí, y luego vamos a pasar por todo nuestro distrito, la parroquia queda en San Luis, pero también abarca una parte de San Borja. Ajá. Entonces quiero hacer un llamado a todos mis feligreses para que vengan, porque es una fecha importantísima para la iglesia nuestra. Aquí, y luego va a haber, me imagino, va a haber viandas. Viandas, va a haber un música, kermés. Con peña. Fraternidad. Del Banco Comercial, mariachis, no sé qué más. ¡Ay, qué lindo! Un poco la fiesta criolla, ¿no? Y al final vamos a tener una quema de castillo. Ah, ¿de fuegos artificiales? Sí, de unos 6 pisos. ¡Uy, qué belleza! Chicas, tenemos que ir todas. Sí. Todas y cada una a aportar un granito de arena. Fíjense, la Madre de Dios es la Madre de Dios, pero diferentes, a veces lo llamamos de diferentes formas. Esta es la Virgen de la Piedad. Es una Virgen. En España, esta es la Virgen de las Angustias. 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 Es la patrona de Granada, tiene al Cristo cuando lo han bajado de la cruz en su regalo.
justo he traído esta virgen para regalarte. ¿Verdad? Ay, gracias. Es una virgen nuestra, de nuestra iglesia, va a ser pintada, ¿no? Qué belleza. Pero con esta vela vamos a entrar, después de la procesión, a nuestra iglesia, a una iglesia oscura, con la luz natural de las velas de todos mis feligreses, ¿no? Me vas a hacer llorar, padre, ¿eh? Vas a hacer llorar. Sí, ah, bueno, llora nomás. No, que se me caen las pestañas. De vez en cuando, bueno, sigues con muchas emociones, ¿no? Desde ayer. Sí. Y quiero regalarte esta vela y también una vez a todos los que nos miran en este momento, para que sientan la bendición y protección de la Virgen, ¿no? Nuestra Madre. Gracias. Que siempre, de repente el nombre también es muy adecuado, de las angustias, dices. La Virgen, ¿no?, de las angustias se llama. Con tantas angustias, para que nos consuele un poco, ¿no? Gracias, Padre. Realmente esto va a ocupar un lugar muy hermoso en mi casa y en mi corazón. Y te agradezco profundamente, y en lo que podamos, en Simplemente Lola, cuenta con nuestro apoyo. Queremos ser amigos de la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad. ¿Tú luego vas a hacer comentario, César? ¿Todos ya?
nombre de nuestra primera autoridad de iglesia, pero Dios nos ha dado la luna para que nos dé la luz. Así es. ¡Viva la Virgen María! Para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Mujer, ahí tienes a tu hijo, luego hijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Que todos los que renazcan de esta fuente de salvación, con su manera de vivir, glorifiquen tu nombre y aumenten la santidad de la Madre Iglesia. En comunión con María, Madre de la Iglesia, rogemos al Señor, Señor de la Paz. Señor, te pedimos, infúndate en nosotros para que encuentren la esperanza en el Evangelio y fortaleza en nuestro Señor. Para que a ejemplo de María, nuestra Madre, sigamos difundiendo el amor a Dios. Personas
hoy día tenemos lo que podemos observar en este momento. Realizando una procesión por las calles principales de nuestro distrito, con mucho espíritu y fervor religioso, a las 17 horas, todas las familias y vecinos de la comunidad de San Jorge y San Luis, unidos con el vínculo del amor, por los pecados del mundo, dio Jesús tan profundo tormento a su dulce madre. Thank you.
hoy día se va a consagrar nuestro templo. El 5 de febrero de 1995 volverá a la historia. Con el espíritu de oración y de agradecimiento a Dios, vamos a hacer de nosotros un templo vivo. Tenemos suerte de tener entre nosotros al Padre General Sucesor de San Francisco, al Padre Lanfranco Serrini, a los superiores de toda América Latina, de Italia, España y Polonia. Recibamos a nuestro pastor Augusto Cardenal Alzamora y todos los sacerdotes. Recibamos a todos ellos con mucho cariño y un fuerte aplauso. Nos hemos reunido para dedicar una nueva iglesia con la celebración del sacrificio del Señor. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestro pie. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, supliquémosle que bendiga a esta agua criatura suya, con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo, y con la cual se purificarán los muros y el nuevo altar. Bautízame, Señor. Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Establecer una nueva parroquia aquí en San Luis, desprendida de la parroquia de Salamanca. Dios mira a la humanidad y está deseando contar con los hombres. Por eso, al edificar este templo y al inaugurarlo hoy, quiero decirles a ustedes lo que el Papa está repitiendo constantemente en su predicación. Hace falta una nueva evangelización. Entusiasmarnos con Cristo y que sea para nosotros lo más importante. Por eso, al inaugurar este templo, yo espero que sea de verdad un centro de irradiación del Evangelio. Hay que volver a evangelizar. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Por tu encarnación, líbranos, Señor. Thank you.
multiplique con su poder este altar y esta casa que vamos a ungir para que prese como una señal visible el misterio de Cristo y de la Iglesia. Abbiamo qui avuto una base ideale di quello che il Signore stava preparando a Pagliacoto. Teniamo qui una base ideale di quello che il Signore stava preparando a Pagliacoto. Dlatego, że przeżywamy Peru jako naszą drugą ojczyznę. Nuestra provincia vive como la segunda patria. Święty Franciszek jest z nami poprzez relikwie, które zostały włożone w mensę ołtarza. El San Francisco está aquí con nosotros a través de las reliquias que colocamos en el altar. Y también al final quería recordar a nuestros dos hermanos sacerdotes, a Padre Antonio y a Padre Justo, quienes iniciaron la construcción y de creación de esta comunidad, de esta parte de su gran parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Quiero agradecer a toda la comunidad de los hermanos de la Tor porque ellos dieron la base y nosotros aquí hemos venido para continuar la obra comenzada. El Dios Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarlos hoy para la dedicación de esta iglesia, los enriquezca con sus bendiciones. Y nos nutre con su amor.
embarazada. ¿Cómo está diciendo? Ya te digo. Esta noticia va a ser muy fuerte para ti. Voy a ser madre. Larga. ¿Te me larga tus hijos, no nace? Sola. ¿La comida? Viene, me pongo en las patas a mí. ¿Dónde está la comida? Qué difícil es ahora tener trabajo. Y tengo que mantener este niño y aparte otro. Nosotros queremos una persona que nos atienda las 24 horas con cable de teléfono. Tiene 4 o 5 chibolos. No quería la severita al comienzo. Me botaron sin ningún sol. ¿Dónde voy a encontrar un trabajo? Los compañeros se ríen. Me da pena, no los quiero ver porque me da pena. Me toca mañana un examen. Examen médico. Me siento sucia. Camino pegada a la pared. Me da miedo ver esta cara de este hombre. Pero por la gracia de Dios, Él nos deja conocer su vida así como estaba en pobreza. Conozco a un hermano que pierde el trabajo. Darle apoyo, porque entre una herida y entre alguien quien es protegido, quien es escogido por Dios, tiene que pasar algo. Invitamos a las hermanas que quieren unirse a esta oración sacerdotal. ¿Qué pasa por aquí? La tierra tembló, las rocas se partieron. Tenemos que agradecer profundamente a la Zona 13. Casi todos ellos, nuestros artistas, han sido de la Zona 13. Para nosotros católicos, el cuerpo y la sangre del Señor es el tesoro más grande. Y lo es, y lo ha de ser. Si es verdad que lo más nuestro es tener hambre y ser vida. Y si es verdad que Jesús es vida y que en esto, sí. Pero sería un pequeño peligro también para los curas decir, bueno, yo al Señor solo le presto mi voz. Ya que Él es quien habla, yo solo le presto mi voz. Yo pienso que eso sería reducir. Nosotros tenemos que preguntarnos, y lo hacemos. ¿Y qué hay? Yo también puedo decir estas palabras en el nombre del Señor, pero también en el nombre mío propio. Yo también puedo decir mi cuerpo, mi persona para usted.
mi sangre, mi energía, mi entusiasmo, mi inteligencia, mi idea, para ustedes. Conocemos a Yare, sabemos que él busca eso, ¿ya? De hacer, de pronunciar esas palabras en la persona de Cristo. Pero también en su propia palabra, en el sentido de que él se compromete con esas palabras. Damos gracias a Dios entonces por esta vida que hemos recibido. Escucha, Señor, nuestra oración por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que guía e ilumina nuestra vida, que luego te convertirán en tu cuerpo y serán el alimento esperado por nosotros. Luego se convertirán en tu preciosa sangre que derramaste en la cruz por nuestra salvación. Para que reflexionando tu palabra nos sirva como guía para llegar al Padre Eterno, para que desarrollen su labor del ministerio del sacerdocio al que tú los llamaste y que ellos lo aceptaron. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Padre bueno, te pedimos su bendición sobre este ambiente en que las personas se encontrarán en tu nombre para experimentar a través de la labor pastoral de las personas acá, la cercanía de nuestro Dios. Que esto sea un lugar donde se encuentre orientación, consuelo, felicidad. Pasen nomás, sí. Están todos. Esto era, pensábamos poner rayos X. Luego un depósito. Al final, la oficina. Está muy bien. Muy bonito, ¿eh? Sí. Tenemos acá dos símbolos franciscanos: la cruz de San Damián, de la vocación de San Francisco, y un fruto de esa vocación, y el aporto San Antonio, de lo que es la espiritualidad franciscana. ¿Dónde van, por si acaso? Ahí está, ¿dónde será ese sitio, no? Pero a la vez vamos a... Entonces, encomendarnos a la intercesión de nuestros santos franciscanos. Padre bueno, pedimos su bendición sobre este ambiente en que vamos a procurar vivir el mandamiento del amor y en tu nombre dar orientación, perdón y paz. Bendice la labor que acá se realiza y cada encuentro en tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Listo, muchas gracias. Gracias. Ahí te sientes, ¿no? A gusto. Con eso. Sí, la nieve. La comunidad entera de Villa Jardín se complace realmente en hacer este homenaje a dos personas realmente jóvenes, dinámicas, que han puesto corazón, empeño y sobre todo porque han aglutinado lo que más nos importa a todos nosotros, la juventud. Por los 10 años del padre Yare. Comunidad parroquial reunidos en diferentes carismas le hacen entrega de este presente con mucho cariño y mucho amor. Muy bien, me van a despachar a Huancayo. Y le pidamos, pues, le pidamos. Queremos que parta la torta.
Jóvenes que a lo largo de muchos años han estado dedicando sus composiciones a Cristo. Celebramos con alegría y esperanza la ordenación diaconal de nuestro hermano Carlos María Gómez Comesaña. Y lo tenemos. Donde vamos a tener el consuelo, la alegría de ordenar un nuevo diácono, reconozcamos ante el Señor que necesitamos su perdón. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así se le apareció en sueños un ángel del Señor. Al recibir el diaconado, la palabra diácono, tú lo sabes, es precisamente servidor. Servidor, quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirás con tus manos. Sí, quiero hacerlo con la ayuda de Dios. Prometes respeto y obediencia al obispo diocesano y al superior legítimo en la vida religiosa. Sí, prometo. Dios te comente. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo. Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. El ordenado se pone de pie y su superior le coloca la estola según el modo diaconal y lo reviste con la dalmática. Gracias.
mismo lo saco en sagrado, a lo mejor se acuerdan. Muy bien. Porque las cosas importantes que hace un cardenal, nuestra humilde parroquia, es una cosa pequeña, pero con mucho corazón y con gran alegría lo hemos vivido. Queríamos realmente aprovechar su presencia para también ordenar uno de nuestros hermanos, porque eso también es una manera de construir nuestra iglesia. En nombre de toda la comunidad le quiero dar un fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hermanos, para compartir nuestra alegría les invito a todos ustedes a nuestro sótano para saludar a nuestro hermano diácono. También el padre Vicente nos dice que se olvidó de los chimbotanos. Quiero saludar a la gente de mi cuarto lindo, que venía del Chimbote, donde Carlos trabaja y donde hay un montón de gente buena, y que la amistad entre la parroquia de acá y la de San Francisco de Chimbote vaya presentándose. Para seguir la gente del cuarto, un fuerte aplauso. Llaman tu fuego.
segunda carta del apóstol San Pedro. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Tan cercana, mi familia, con mi hermano tan cercano, cada uno me ha pedido decir alguna palabra que sería, y agradezco esta descripción, es realmente humana. Así sea el verdadero fruto de la iglesia doméstica, es decir, para así poder caminar hacia la montaña, bendice toda nuestra comunidad, especialmente a los más jóvenes. Señor Jesús, te pedimos por todas nuestras intenciones personales. Tomad y comed todos de hoy, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y que me hizo sentir parte de esa comunidad desde un primer momento. Y por eso quiero finalizar mi primera misa elevando a Dios mi plegaria de agradecimiento. Testimonio de vida que tú lo conoces más que nosotros. Uno, dos, tres. ¡Cristo! Lo que vamos a ver es una versión libre que intenta recrear y los sucesos de la tarde del 9 de agosto de 1991. Esta es la ley del amor. Es una canción que la cantábamos mucho allá en mi pueblo. Y a mí me encanta seguir con mi misión en este país. Yo estoy completamente seguro de que las autoridades van a escucharlos a la gente de Pariacoto. El optimismo nos ayuda a resolver muchos problemas. Nuestra labor es más pastoral, pero también estamos para ayudar las necesidades del pueblo. En la posta me encontré con doña Yolanda y me dijo que podría hablar con usted, que de repente usted podría ayudarme, padrecito. Pariacoto ha estado mucho tiempo como medio abandonado. Miguel, medio abandonado. Bastante abandonado, diría yo. Le conté al padre Miguel lo que había escuchado. Los compas habían llegado. Ya habían llegado al pueblo. ¿Quién es? ¡No nos hagan daño! ¿Usted es el padre? Sí, soy yo. Los restos son postulantes, no son padres. Es verdad lo que dice. El resto son postulantes. Nosotros somos los padres. Llévenme a mí. Este mismo lo dice. ¿Pero por qué lo atan? Por seguridad. Pero no vamos a hacer nada. No los vamos a engañar. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión, muerte. Tenemos que estar tranquilos. ¿Pero qué? ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Carlitos, se los han llevado. Me han engañado. Se los han llevado. Ahí nos dijeron que habían matado a los padres. No podíamos creerlo. Estamos apenas casi a 2000 años de una muerte triste, de una muerte cruel. Aquí lo veo vestido como un simple hombre de pueblo y en el rostro una sonrisa como ¡Gracias!
César, Pablito, eso nació como una conversa así, muy sencilla, de cómo podíamos transmitir a otros aquella vivencia que nos habían dado nuestros mártires a cada uno de nosotros. Es así como nació este proyecto, esperamos con el apoyo de ustedes y de ustedes que sea el nacimiento de un proyecto mayor que pueda ser también llevado a otras parroquias franciscanas, que son bastantes y que también tienen el derecho de compartir con nosotros. Y después regresé con un espíritu nuevo y ahora siento también la fuerza de ir y gritar por todas partes que Dios es amor y que pueda hacerlo todo. Nunca había sentido en mi vida. Dios también sentí que estaba a mi lado cuando recibí el Espíritu Santo.
cosas bellas. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua tan humilde y preciosa. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego que ilumina la noche, porque es hermoso, robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por los hermanos viento y aire, por las nubes y el sereno, por la lluvia y por el cielo, por nuestra hermana madre tierra que nos nutre y nos gobierna, altísimo Señor. Nuestra hermana muerte corporal. Loado seas, mi Señor, por todos aquellos que perdonan por tu amor.